cuando mi papá llega en casa, viene corriendo y dice, ahí está por salir la máquina ya, está, ya tumbó todos los el montecito que teníamos, decía papá, y ahí nosotros vinimos corriendo y cuando miramos para allá ya estaba saliendo para el medio de la comunidad la máquina. A mirar y Damián se acercó a la gente, pidió que paren. Bueno, y ahí dijeron que no, que iban a continuar porque las tierras le pertenecían a la municipalidad. La casa de mi papá tiraron todo ahí. Había una casa ahí, cambiaron así, sacaron todo. Perdimos medicina natural, árboles frutales nativas. Por ejemplo, ahí abajo se perdió más naranja, palta, mandarina, todo lo que tenían los chicos. Sí, yo creo que es una parte de un Chapepó de la época, o sea, del prejesuítico. O sea, los guaraníes tenían tipo ollas grandes. Y por acá pasó la máquina, habrá llevado un pedazo de, o sea, casi entera con la máquina. Esta es la parte de arriba y esta es la base. Y por nosotros, por ejemplo, si no entraba la máquina a destruir nuestro territorio, nosotros íbamos a dejar así como en secreto, porque nunca íbamos a hablar, porque nosotros valoramos mucho lo que es resto así de nuestro antepasado. Es como que pasaron arriba de nuestra historia, destruyendo todos los objetos prejesuíticos. Y no estoy diciendo yo porque o sea, fue estudiada, o sea, la arqueóloga dijo, bueno, sí, realmente es prejesuítico. Y para nosotros tiene un valor muy grande. Fuimos a la comisaría y no nos quisieron tomar la denuncia, por ejemplo, decía, bueno, tiene que traer todos los papeles. Volvimos sin hacer la denuncia. Y cuando veníamos saliendo, más o menos 100 metros de ahí, nos encontramos con el intendente, nos paró ahí en medio de la ruta, del camino ahí. Y dice, ¿por qué? ¿Qué vinieron a hacer en la comisaría? Y ahí, bueno, no le dijimos nada, le dijimos, bueno, nos llamaron ahí. Eso es lo que contestamos, que también teníamos miedo. Y Damián reclamó, ¿por qué hizo eso sin permiso ni de la comunidad ni de la ecología? Y él dijo, bueno, ¿para qué yo voy a pedir permiso si es mío la tierra? Yo no tengo miedo, el que va a ir preso sos vos, dijo a Damián. Y lo único que te voy a mandar es cigarrillo a Loreto. Y eso. Por ejemplo, allá nosotros, o sea, casi toda la gente de la comunidad tenía la chacra ahí, o sea, el cocué. Nosotros decimos, bueno, donde se plantan maíz, mandioca, patata, o sea, todo lo que las plantaciones anuales se hacían ahí. Y ahora no tenemos un lugar donde plantar, nos quedamos sin chacra. Y la ley 26.160, que contempla también todos los derechos de la Constitución Nacional y derechos internacionales como la OIT, dice, o sea, en 2008 fue reconocida como nuestro territorio Chapaí con 188 hectáreas. Y según esa ley, ningún proyecto después de que el territorio haya sido relevado no tiene validez. Ningún papel, ya sea municipales, provinciales, nacionales, no tiene validez. Eso es lo que dice la ley 26.160 con el relevamiento territorial. Y por eso estamos pidiendo que pare con este proyecto industrial que tiene el intendente, que piense un poco por la comunidad, porque ahora, bueno, no vamos a poder hacer nuestra artesanía. No tenemos recurso medicinal,